mejor idea. Idea. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia vienen a presentarnos su proyecto o idea de negocio. Hoy conoceremos nuevos emprendedores que nos vienen a contar y le presentarán al jurado proyectos para el desarrollo del Perilago en Potrerillos. Idea. Hoy conoceremos nuevos emprendedores que nos vienen a contar y le presentarán al jurado proyectos para el desarrollo del Perilago en Potrerillos. Hoy el jurado estará integrado por Humberto Mingorance, Silvana Biagiotti y Mauricio Badaroni. Mejor idea. Vamos a repasar algunos de los emprendedores que pasaron por la cuarta temporada de Tu Mejor Idea y ya son finalistas. Tu Mejor Idea. Llego a Tu Mejor Idea a través de ver el programa. Me interesó sobremanera la posibilidad que brinda Tu Mejor Idea De explorar otras relaciones que permiten que las ideas fluyan, o sea, y se concreten. Y deberías apuntar a otros tipos de segmentos, al segmento privado, al colegio. Me parece que tienes una infinidad colegios de propuestas para diversificar vos tu cartera de consumidores. Que no te centres solamente en el municipio, digamos, como un solo consumidor, sino también apunta a los privados, apunta a los colegios, apunta, no sé, tenés una diversidad de clientes potenciales muy fuertes. Y pensá en grande y en darle escala a esto. Sí, se presenta, o sea, yo estoy pensando en organizaciones privadas o de Estado. En este caso, el Estado es el primero que ha consumido el producto y es escalable a todo el país. O sea, el proyecto se cimienta en las bases del derecho del niño. Mi proyecto es prestar un servicio de atención de educación, de atención al niño de la primera infancia, en lo que respecta al juego. Fomentar el juego, las horas de juego, para beneficiar en un futuro a este niño que se está desarrollando y necesita, ¿sí?, esta atención de un juego significativo. Bueno, la verdad que te felicito porque me encantó el proyecto. Me parece muy lindo
yo soy un fanático de los juegos, o sea, de este tipo de juegos sanos para que los chicos crezcan sanos. Así que en ese sentido te felicito. Lo que pasa es que también soy un fanático de mirar el final del proyecto y de decir, bueno, a ver, el proyecto es muy lindo, pero ¿cómo lo voy a vender? ¿Quién es mi consumidor? ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cómo me lo van a comprar? Entonces, lo que te quiero preguntar, como siempre hago, es ¿cuál es la estrategia comercial para poder vender tu producto? El producto se comercializa con consumidores que pagan por el servicio, por ejemplo. En este caso ya tenemos como consumidor interesado, se están haciendo los trámites, al municipio de San Carlos. Le interesa llevar el proyecto este de jugar en las plazas, porque el proyecto tiene distintas áreas. Biojuegos se desarrolla en este momento en las plazas para ocuparlo en cada una de las plazas de San Carlos. De modo que sería el municipio consume, o sea, un empresario consume el producto, en este caso es una organización, la municipalidad, y los beneficiarios directos son los niños. Qué original, y bueno, como bien les decíamos, hay que pensar bien, esto es un servicio educativo que le está haciendo, pero hay que pensar bien que el tipo puede tener un público mucho mayor que quizás el que pensó originalmente. Tu mejor idea. Tenés un universo muy grande para poder ir con esa idea, que ya es casi un proyecto porque ya tenés como una contratación. Entonces creo que tenés que enfocarte en pensar en grande, en pensar en fortalecer el tema de los productos vinculados no solo al servicio, sino a la producción de los bloques y por ejemplo, por YouTube o generar un instructivo a través de redes y demás y explicar y vender los bloques con la capacitación, como hay muchas escuelas de inglés hoy en día que se venden, digamos, de alguna manera, esos servicios a través de la web. Por eso le veo mucho potencial a tu proyecto y creo que hay muchas instituciones y organizaciones que lo necesitan. Y le pongo un plus porque está en un nivel un poquito más avanzado que el de Belén. Por eso mi nota para vos es un 8. Tu mejor idea. Trabajo en el polideportivo, en la municipalidad de Luján. Doy básquet, juego en la primera y bueno, este es mi garage, esta es mi casa. Vivo con mis padres y bueno, aquí empezó todo. Desde chico empecé a cortar el pelo a los 17, 16 años. Después me fui a una pensión deportiva a jugar al básquet en Santiago del Estero y ahí me empecé a cortar el pelo yo solo. Y ahí comenzó todo. Vine acá a cortarle el pelo a mis amigos y ahí pude empezar a ganar mi peso también trabajando como profesor y pude renovar este garage. Creé la peluquería y la barbería y después de 8 meses fue cuando cambiamos el sistema, que bueno, ahí surge en una charla con mi papá la problemática de que éramos 4 hermanos varones y nos llevaba 1 mes cada uno o 2 cada un mes a cortarnos el pelo porque era muy costoso y bueno, ahí empezó a surgir el tema de que la idea en realidad fue de mi papá y a mí me gustó mucho, la fuimos formulando y bueno, ahí comenzó el proyecto. ¿Qué, esto es una peluquería tuya, es una cadena de peluquerías? Si puedes contarnos un poquito más sobre esos aspectos, ¿puede ser? Esta peluquería la he creado yo, está en el garage de mi casa, es la primera y única que hay. Tenemos relojes instaurados en cada uno de los puestos de trabajo. Ah, perfecto. Que son tipo taxímetros. Y a partir de la bajada de bandera, hasta el tiempo tope, que son 200 pesos, más de eso no vas a pagar. Y dependiendo de lo que te hagas, es lo que pagas. O sea que pagamos el precio justo, ¿sí? Diferenciando el corte clásico del corte moderno. Diferenciamos también, digamos así, el cabezón afro del prominente calvo. Ah, perfecto. Y a vos te costaría un poquito más. Pero está buena la idea. Sí, totalmente. El valor, 200 pesos, me sorprende. Tenía otro nombre, se llamaba La Clientela, y después de 8 meses la idea que fue procesada, obviamente yo era el dueño de la peluquería y el emprendedor, mi papá es de la vieja escuela, no,
no le gustaba meterse, así que le di yo para adelante con la idea, me gustó mucho y bueno, acá estamos. ¿Para qué necesitarías los 500.000 pesos? Si ganaras. En realidad yo tengo dos viabilidades del proyecto. Quisiera llevarlo a conocer a los dueños de barbería. Si vos tenés una barbería, Juan Pepe, que uses el sistema Taxi Barber para poder generar mayores ingresos y vas a tener un mayor control de los cortes, porque la mayoría de las personas que cortan el pelo trabajan solo por miedo a que sean de que les roben cantidad de cortes o que no tengan el control absoluto del negocio. Y con este sistema vos tenés toda la plata dentro de un reloj y los barberos te pagan a vos y no le pagás vos a ellos. Cada uno tiene su billetera y después al final del día vos tenés que pasar a buscar el dinero y vos no tenés que estar presente en el negocio. Muy buena tu idea, muy innovadora. Creo que no tiene techo, creo que hay un montón de temas para irle sumando y puede despegar a un nivel de escala provincial, nacional y, por qué no, internacional, muy interesante. Animate. Mi nota es un... Tu mejor idea. En el próximo bloque veremos otros emprendedores que ya son finalistas en esta, la cuarta temporada del reality de emprendedores. Además, conoceremos nuevas ideas, nuevos proyectos para el desarrollo del Perilago. Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. 13 de junio. Presentación de La Grieta del Medio. El libro de Ariel Roba. Con música en vivo de Alter Tango. Teatro Mendoza. Entrada gratuita. Mejor idea, Potrerillos. Para que todos podamos disfrutar del dique Potrerillos, el programa Tu Mejor Idea desafía a emprendedores para que eleven proyectos sustentables para incluir en el diseño del Perilago de Potrerillos. Vos podés elevar tu mejor idea. Turismo, gastronomía, hospedaje, deportes acuáticos, servicios, educación y recreación. proyectos@tumejoridea.com.ar. Tu Mejor Idea. ¿Querés participar de la cuarta temporada de Tu Mejor Idea? Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar. Si tu idea o proyecto es elegido, podés presentarte en el programa y ganar $500.000 de pesos. Ahora veamos cómo llegaron a la final dos nuevos emprendedores. Entre ellos puede estar el ganador del premio final. Tu Mejor Idea. Rodrigo Damián Gil, soltero, 31 años, vive en Rivadavia. Su proyecto, Climatic, es un sistema de climatización para espacios abiertos. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Rodrigo Damián Gil, soy enfermero profesional, tengo 31 años, soy soltero. Mi familia está compuesta por mis padres y mis hermanos, sí, que son 5, yo soy el menor de ellos. El proyecto que vengo a presentar se llama Cool Climatic.
es un proyecto de refrigeración y calefacción, ¿sí? Para poder generar microclimas. El primer proyecto, que es de refrigeración evaporativa, consiste en un circuito bajo presión de agua, con el cual el agua, al terminar el circuito, sale una partícula tan pequeña que esa partícula se evapora en el ambiente, consiguiendo un efecto húmedo pero que no moja. Así nosotros podemos ambientalizar o climatizar espacios abiertos o semiabiertos, con el fin de poder bajar la temperatura hasta 14 grados. Llegué al programa Tu Mejor Idea porque en una de las grabaciones anteriores fui parte de la parte técnica y bueno, y me dieron muchas ganas de participar porque lo vi muy bueno, así que acá estoy. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola. Bueno, mucha fuerza porque ahora tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto y convencernos de que es la mejor idea de este programa. Muy bien. Bueno, nuestro proyecto principalmente funciona a través de climatización. Por un lado tenemos refrigeración evaporativa y por otro lado tenemos calefacción a través de infrarrojo. La refrigeración evaporativa trabaja con un sistema totalmente de presión, lo que produce que al terminar el circuito, la presión que genera la bomba sobre el sistema hace que las partículas de agua sean muy diminutas. Entonces, al salir al ambiente, se evapora, generando un ambiente húmedo, un ambiente fresco y sin mojar. ¿Bien? Bien. Por el lado de la calefacción, trabajamos con lámparas de infrarrojo. Si es un sistema que consume la misma cantidad que una lámpara convencional, con la ventaja de que no genera gases, si no consume el oxígeno, y podemos generar el calor localizado hasta donde nosotros queremos direccionarlo. Me gustaría saber si esto es un desarrollo local, un desarrollo nacional tuyo o son materiales importados. Bien, el 80% de materiales son nacionales, el 20% son importados, que sería la materia prima para darle la finalidad al proyecto. O sea, lo ensamblás acá, importás y casi que lo ensamblás y producís acá. El 80% de los materiales los conseguimos acá en Argentina, el 20% son importados, 10% para cada proyecto. Perfecto. El proyecto surgió a través de la idea de mi socio, se llama Diego Navarro, que él está un poco lejos, ahora no puede venir a estar conmigo grabando. Él tuvo la idea para venir a innovar en la provincia, sí, en el país, y surgió a través de prueba y error. Empezamos a buscar un montón de formas o maneras de poder llevar a cabo este emprendimiento. Con lo cual, primero empezamos a probar y él rompió como 3 o 4 bombas. Se rompieron electroválvulas, temporizadores, hasta que pudimos llevar al cabo de la manera el proyecto como estamos presentando ahora, de manera física y funcionando correctamente. La idea de esto es poder innovar en la provincia, poder ser innovador en la región y poder tener una convocatoria o que nos conozca la gente lo que nosotros hacemos, ya que esto es algo muy bonito, es algo muy novedoso y que puede dar un hincapié en la provincia para generar grandes cosas. Rodrigo, me voy a centrar en el tema de consumo energético, hoy día tan, tan importante y tan tenido en cuenta en nuestra sociedad, ¿no? Veo, dijiste el tema de calefacción direccionada. Sí. Me imagino que los consumos con este sistema, ¿cómo son respecto de los otros sistemas tradicionales que estamos utilizando y sobre todo en el de refrigeración? Bien, en el sistema de refrigeración, por empezar, es una bomba muy chiquitita la que se usa para el sistema, ¿sí? Es de 1 HP con un consumo mínimo. Entonces, si lo relacionamos con un aire acondicionado convencional, es mucho menor el gasto energético que produce nuestro sistema. ¿Es un ventilador? Contanos, sin tanta palabra técnica, es un ventilador que tira el agüita con un vapor. Son mangueras de presión. Sí. Son mangueras de alta presión, sí. Pero las podemos poner internas o externas. Bien. Las que usamos son externas, van con un ventilador, al ventilador se le pone un rodillo, sí, en el medio, sí, del ventilador con 6 dispersores. La manguera, cuando termina de hacer toda la presión, sale esas partículas de agua. Y lo que primero, la idea de nosotros es buscar un lugar físico para poder trabajar, ya que nosotros cada vez que tenemos que hacer una instalación, probamos todo en nuestras casas, en nuestros patios, en
Entonces está todo como muy desordenado. Lo que queremos es un lugar físico para poder trabajar y que sea nuestro tallercito. Y de esta manera poder estar más cómodos y poder hacer mejor las instalaciones o los proyectos que nosotros tengamos con este sistema. Tu mejor idea. Me llamo Adriana Aguiar. Vivo acá en Potrerillos, en la zona de Las Vegas, y mi proyecto es Sabores de Montaña, que es un emprendimiento que hace, en el que producimos conservas artesanales y sobre todo quesos, que es como nuestro producto estrella, digamos, y es la línea que venimos a desarrollar hoy acá. Venimos trabajando hace tiempo con la incubadora de empresas del Instituto de Desarrollo Rural y, bueno, haciendo capacitaciones. Ellos nos han ido vinculando al mundo emprendedor de alguna manera y, bueno, supongo que de ahí es que nos convocan para estar hoy acá. Adriana Lucía Aguiar, 38 años, separada, con 4 hijos. Es ingeniera agrónoma, trabaja como docente en escuelas agrotécnicas, emprendedora, productora de quesos y conservas artesanales. Vive en Potrerillos. El nombre de su proyecto, Sabores de Montaña. Sabores de Montaña es un emprendimiento gestionado por mujeres y ubicado acá en la zona de Potrerillos, en Las Vegas, que se dedica a la producción de queso artesanal. El queso tiene un gran potencial para desarrollar identidad en la zona, ya que vivimos en un destino turístico y que está muy vinculado a la ganadería de la zona del Pedemonte. Esa fue nuestra oportunidad de negocio. Las características distintivas tienen que ver con que está elaborado sin ningún tipo de aditivos ni conservantes, envasado al vacío, como verán. Tiene un estacionamiento muy cuidado de por lo menos 10 a 15 días de maduración. Y por ahora lo ofrecemos en las ferias artesanales que se desarrollan acá en nuestra zona. Pero bueno, con perspectiva de ingresar a otros mercados y poder vender también en los comercios, en los restaurantes de acá, de las zonas de Potrerillos y alrededores. Lo que necesitamos, hace tiempo venimos buscando financiamiento para poder aumentar la escala de producción, para poder adecuar el proceso desde una perspectiva de género y para reducir el consumo de agua, lo que lo hace más sustentable también, y para adecuar el espacio donde producimos para poder sacar las habilitaciones correspondientes y con eso ingresar a nuevos mercados. Respecto al programa, la verdad que, bueno, en primer lugar es una oportunidad re grande para mostrar lo que hacemos, para mostrar también que desde muy abajo se puede empezar con un emprendimiento, que, bueno, es más o menos el estado nuestro, digamos, y compartir, la verdad, me parece que es una ocasión linda para aprender y para recibir observaciones y consejos sobre cómo podemos mejorar con nuestro... El equipo está formado actualmente por 3 mujeres que somos las que llevamos a cabo todas las etapas, desde la producción, la comercialización, el diseño, las ventas, la capacitación incluso. La idea es poder agregar, siempre pensando prioritariamente en la mujer. Prioritariamente en las mujeres, porque en esta zona muchas veces hay que viajar muy lejos para tener un trabajo estable o continuo y poder generar ese ingreso para la familia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Adriana. De nada. Si tengo que puntuar, realmente la calidad expositiva, que es uno de los ítems a puntuar por el jurado, para mí ha sido, en este caso, bueno, Adriana en primer lugar, un 10. Así es que, felicitaciones. Tu mejor idea. En el próximo bloque conoceremos 2 nuevos emprendedores
que participan en el proyecto para el desarrollo del Perilago en Potrerillos. Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. 13 de junio. Presentación de La Grieta del Medio. El libro de Ariel Robert. Con música en vivo de Alter Tango. Teatro Mendoza. Entrada gratuita. Mejor idea, Potrerillos. Para que todos podamos disfrutar del dique Potrerillos, el programa Tu Mejor Idea desafía a emprendedores para que eleven proyectos sustentables para incluir en el diseño del perilago de Potrerillos. Vos podés elevar tu mejor idea. Turismo, gastronomía, hospedaje, deportes acuáticos, servicios, educación y recreación. proyectos@tumejoridea.com.ar. Tu mejor idea, tu mejor idea. Todos los mendocinos pueden participar enviándonos sus proyectos o ideas para desarrollar en el Perilago de Potrerillos. proyectos@tumejoridea.com.ar. Gonzalo Volati fue uno de ellos con un sistema de cartografía digital para ayudar a turistas que visiten el Perilago en Potrerillos. Frente a él estará Lucas Roberti con su proyecto para fabricar cerveza artesanal y crear un polo gastronómico a orillas del dique. Solo uno de ellos pasará a la final y podrá, si resulta elegido, avanzar con su proyecto. Bienvenido Humberto Mingoranzi, secretario de Medio Ambiente de la provincia, el gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Muy ¿cómo bien. Va? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias bueno, por la invitación. Qué lindo, una vez más, este programa nos emociona. ¿Cómo estamos, Mauricio? Todo bien, muchas gracias. Bien. Mauricio, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, presidente del Mendoza Buró y CEO del Grupo Andesmar. Espero que pongan lo mejor en este momento. Nosotros... el gobierno de la provincia ha encarado el tema del Perilago y entiendo que los proyectos tienen mucho que ver con eso, así que los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Lucas Roberti, soy técnico superior en gastronomía. Actualmente me dedico a la elaboración y venta de cerveza artesanal y el proyecto que les traigo es en realidad la tercera etapa del proyecto que presenté en otro ciclo de Tu Mejor Idea, ¿no? Donde planteaba ampliar la capacidad productiva de la fábrica como segundo objetivo. Y bueno, el tercero, y el que vengo a proponerles ahora, es armar un parador gastronómico, por supuesto en base a la cerveza, parador gastronómico cervecero, para atención a turistas, ¿no? Pensando tanto en el turismo externo como en el interno, que los propios mendocinos puedan ir, ¿no?, a aprovechar el día en este parador. Nuestra idea es trabajar con productos de elaboración propia y de terceros. Nosotros, la idea de la oferta gastronómica, ¿no?, es trabajar, entre otras cosas, por ejemplo, fiambres ahumados, que los ahumaríamos en el lugar, ¿no? La segunda pata, el papá mayor de la cerveza es el whisky
y también estuvimos haciendo algunas pruebas y la idea es empezar a destilar y trabajar con el whisky en el lugar, también pensando un poco, ¿no?, en las temporadas tan fuertemente marcadas, un verano cervecero y un invierno whiskero. Bien. ¿No? La verdad es que tenemos el proyecto abierto para invitar a todas las propuestas de emprendimientos que se han presentado acá. Yo creo que todos los emprendedores de alguna manera pueden colaborar con nosotros, ¿no?, desde los chicos que desarrollan web para ayudarnos, hasta incluso en otro programa se presentó un chico con exposición de arte, que también lo podemos hacer. Y bueno, eso, abrirle la puerta a todos. Este proyecto lo estuvimos trabajando con un emprendedor también del programa que se dedica a armar domos, ¿no? Entonces la idea es la elaboración y la atención al público hacerla desde containers y desde domos, ¿no? Muy bien. Ya se terminaron los 60 segundos, así que le vamos a dar lugar al equipo de Conquest Trip, ¿correcto? Yes, para que nos presenten también. Bueno, mi nombre es Gonzalo Volati, él es Gastón Mulé, somos socios, somos ambos ingenieros en sistemas, estamos trabajando hace 2 años en el desarrollo de tecnología para el turismo. En un programa anterior estuvimos presentando conquestrip.com, que ya está funcionando, y en esta oportunidad venimos a presentar para el proyecto de Potrerillo de Perilago, Explora Conquestrip, que ahora les cuento un poquito más de qué se trata. Bueno, imagínense que van a Potrerillos y lo primero que se encuentran es un marcador geográfico, un mojoncito, como se puede llamar, con un código QR en el que uno lo puede escanear. Al escanear ese código QR los va a llevar a una plataforma web donde puede ver información sobre el destino donde está, las actividades que hay cerca, los lugares para visitar, caminos para recorrer, prestadores de bienes y servicios que puede encontrar en la zona, información de interés y lo que sea. Tanto contenido multimedia como también en su propio lenguaje. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Que esta plataforma ya está desarrollada, ya la hemos desarrollado, es explora.conquestrip.com. Y lo que estamos buscando nosotros para lo que es Potrerillos es el financiamiento para el desarrollo de los hitos estos con su código QR y además un apoyo en la generación de este contenido para la zona. Bueno, perfecto. Eso es un poco lo que queremos hacer en esta etapa del proyecto. Tenemos una conciencia de que estos proyectos, sobre todo el turismo, tienen una necesidad de una integración muy grande público-privada, así que está buenísimo que estén acá sentados con nosotros. Y por eso formamos esta plataforma que es colaborativa y nos permite generar noticias y información. Y de pronto, si yo estoy parado enfrente del hermoso lago de Potrerillos, poder saber que abajo de ese lago de Potrerillos tenemos la vieja ciudad de Potrerillos. O si estamos en el Cerro de la Aconcagua, poder generar algún tipo de realidad aumentada o alguna tecnología que maximice o potencie esa experiencia turística en destino. Empezamos con los 180 segundos de Conquest Trip. El proyecto es interesante en cuanto a su versatilidad y demás, y aparte entiendo que ya lo tienen desarrollado y lo que faltaría justamente es la instalación de esos mojones que nos permitan de alguna manera hacer el seguimiento de la ruta y demás. Siempre del punto de vista privado, lo que siempre buscamos y ponemos mucho foco es en la inversión. En este caso entendemos fácilmente de que el problema no va a ser la inversión, pero sí sostenerlo y tenerlo permanentemente activo requiere el tiempo de ustedes y requerimientos también técnicos y de software. Y por supuesto la implementación de otros tipos de tecnología, como la realidad aumentada, también va a requerir otros ingresos. Entonces, ¿cómo se financia? ¿De qué forma ustedes van a tener esta plataforma permanentemente activa? Las dos cosas, una es la parte económica y la otra el ordenamiento jurídico. Bien, bueno, respecto a la primera parte, ¿no es cierto? Todo trabaja con una cartografía digital, o sea, tenemos mapas digitales, todos los lugares, destinos, puntos de interés son georreferenciados. Y la idea es tener un directorio dentro de la plataforma donde tengamos a todas estas empresas, agencias, que puedan ofrecer la información y el contacto y además saber dónde está registrado. Entonces, si yo de vuelta estoy en Potrerillos, quiero saber dónde tengo un almacén, fácilmente puedo entrar a la aplicación e ir a ese lugar. Esas empresas o esas pequeñas y medianas empresas van a tener un costo, un fee mínimo de ingreso a la plataforma que va a ser de 230 pesos mensuales. Nuestro punto de quiebre para este proyecto sí es de 28.000 pesos, que necesitaremos unas 120 empresas registradas, hoteles, alojamientos, todos los que quieran participar. Uh-huh. Por un lado eso, y por el otro lado, digamos, esto nos sirve como punto de tracción o de ingreso
a estos turistas a reservar las actividades que tenemos en nuestra plataforma también, que se pueden reservar de manera online, ¿sí? Y cualquier pequeña o mediana empresa puede subir sus actividades. Esa plataforma trabaja con una comisión mínima del 3% y nosotros gestionamos las reservas, el stock, la disponibilidad. Tenemos posibilidad de gestionar los pagos también. Y bueno, esa es otra manera de ingreso que sería, digamos, ya ganancia y posibilidad de crecimiento para el proyecto. En Mendoza tenemos en promedio 400.000 visitantes mensuales. Eso quiere decir que nuestro mercado es muy grande y podríamos, si logramos una buena posicionamiento de la marca, sí, tener un ingreso que permita generar una empresa grande y seria. Bien. Humberto. Bien, bueno, preguntarle también a ellos mismos con respecto al tema si han hecho un estudio de conectividad en la zona, porque eso es fundamental. Sabemos que la provincia y el país, por ahí hay puntos que carecen de esa conectividad, si lo han pensado, si lo tienen resuelto de alguna manera. Y esto que decía, bueno, Mauricio, el tema de la relación, digamos, con el Estado, es fundamental porque muchos de los contenidos son del Estado, digamos. Y aparte de lo comercial, hay un montón de información que se le puede incorporar que tiene que ver con lo histórico, con lo patrimonial, digamos que si eso está contemplado dentro, porque eso no va a tener costo, o sea, no va a tener ningún beneficio, no va a ninguna empresa que les financie eso, pero si ustedes lo tienen incorporado dentro de los documentos base para poder alimentar ese espacio, digamos, ¿no? Sí, nosotros, o sea, además de dar toda esa información más útil, más promocional del turista, también buscamos darle ese beneficio de aprender más, de que lo tengan en esa misma plataforma. Por eso, al estar organizado, él puede elegir ver la información histórica o ver las notas o ver distinto tipo de contenido que él quiere. Y nosotros actualmente, con esta página que ya está operativa, también nos estamos acercando a los distintos municipios para que ellos lo puedan utilizar para subir sus noticias, su información que ellos quieran subir, más sobre los lugares que ya tenemos cargados. Sí, y Las Heras lo está haciendo y estamos también hablando con otros municipios. Y además para también permitirle incluso que puedan publicar sus experiencias. Nosotros buscamos promover el destino. Yo personalmente quiero consultarte cuál es el monto de inversión que vos pensás destinarle al emprendimiento junto a tu colega o a tu socio, que es quien te va a instalar el domo. Contanos un poquito esos números y qué tiempo pensás que podés tener el retorno de inversión con un determinado nivel de ventas, calculo yo, ¿no? Nosotros calculamos, pensando en un proyecto sustentable, ¿no? Económicamente sustentable, donde la construcción de la parte productiva es con un container recuperado, la parte de atención al público sería al aire libre para disfrutar el entorno natural, pero ante una contingencia climática tendríamos los domos, que trabajaríamos con los chicos. Nosotros calculamos que con una inversión inicial de 1.800.000 pesos podemos cubrir la parte técnica productiva, ¿no? Gastronómica, la parte técnica productiva de los fiambres ahumados que les comentaba y la parte técnica productiva de la destiladora de whiskies. Sería un patio cervecero. Un patio cervecero ampliado. Bien. Ampliado. Como decíamos, el espacio y el entorno nos da, por ejemplo, yo en el ciclo anterior les comentaba que nosotros tenemos un residuo sólido de la elaboración de cerveza que se le llama bagazo, sí, que no es nada más que el grano de cebada mojado que queda después de la elaboración. Es un alimento para animales excepcional. Nosotros actualmente utilizamos nuestro resto sólido, nuestro bagazo, para alimentar animales de granja de la zona y la idea es tener nuestros propios animales. Bien. Que la gente pueda ir, que la familia pudiera ir mientras se sientan a comer algo, pueden ir los chicos a ver gallinas, pavos, chanchos, caballos. Teniendo en cuenta que vas a poner un contenedor, algo no va a ser como una bodega como esto, ¿qué te imaginás de precio? ¿Qué te imaginás qué tipo de cercanía tiene con el turista y en el ABC1 o en qué segmentos te pensás focalizar? Sí, como le puse en el proyecto que les entregué en forma escrita, el público principal es el ABC1, ¿no? Pero la verdad que con un rango etario importante porque, como les comentaba, puede ir una familia con niños hasta los abuelos, ¿no?
Nosotros pensamos en precios cómodos, en productos buenos, productos sustentables, en un plato de comidas que hoy a precios actuales pueda rondar los 300, 400 pesos, un vaso de cerveza a 100 pesos. Te voy a interrumpir solamente para decirte esto. Sí. Siempre todo esto que hemos hablado es muy gourmet y por ahí es para los jóvenes y los chicos, vamos a tener que armar algo. No, mucho precisamente más específico por eso. Para no pensamos en irnos a plato gourmet. Se puede hacer una buena gastronomía sencilla. Vamos a pasar a la puntuación para elegir, digamos, quién va a ser el ganador para cada uno de los jurados que hoy tenemos el honor de presenciar sus presentaciones. Me parece que los dos proyectos son interesantes y aparte son posibles y ya los tienen en marcha, que esto también es muy interesante porque hay veces que estamos acá y vemos proyectos que hay que imaginárselo, falta mucho el dinero y el recurso, si bien falta falta inversión, pero indudablemente los dos proyectos están ya en etapas, ya pasaron la etapa inicial y me parece interesante desde este punto de vista lo que están haciendo ustedes con respecto a ese software. Creo que hay que ajustar cosas y en eso el Estado va a tener que ayudarnos un poco desde ese lugar. Las experiencias de montaña desde este punto de vista y teniendo la conectividad que yo sé que ha mejorado mucho este último tiempo, hace posible que los circuitos sean posibles, sean disfrutables y sean mucho más amigables con los turistas, especialmente con los que no hablan el mismo idioma que nosotros. Así que yo me quedo un poco más con este proyecto. Los dos equipos representan lo que se necesita para poder generar un desarrollo genuino en la zona del Perilago. Para mí es un empate técnico, pero me piden que tengo que elegir alguno de los dos proyectos. Como Mauricio votó Conquest Trip, me voy a inclinar por el de cerveza. ¿Sí? No es fácil, como muy bien dijo Mauricio, son dos proyectos que ya están desarrollados, digamos, cada uno en su espacio y lo que quieren hacer es incorporarlo a este desafío que está emprendiendo la provincia, que es el desarrollo del Perilago Potrerillos, y le agradezco que hayan puesto su cabeza en el desarrollo y seguramente en algún momento van a participar ya de hecho en el desarrollo cuando se esté concretando. Pero yo voy a ir por el proyecto de comunicación, básicamente. Me parece muy importante tener este canal de comunicación para que se puedan vincular con todos los emprendimientos, inclusive con el tuyo, para que se distribuya la riqueza o se distribuya ese gasto que hacen los turistas en todos los sectores de la zona del Perilago. Así que mi voto es para ustedes. Bueno, felicitaciones. Conquest Trip son los ganadores. De esta manera llegamos al final. Tenemos un nuevo finalista, Gonzalo Volatti. Es uno de los finalistas para Tu Mejor Idea, Potrerillos. Eligieron a nuestro proyecto. Pero no, bien, bien, todo sirve, todo suma. Realmente la evolución del jurado fue muy buena. Así que, bueno, manos a la obra para seguir mejorando y poner esto en marcha. Pasamos a la próxima etapa, así que es una buena después de mucho trabajo. La verdad que estamos muy contentos, Diana, de todo, felicidad y de poder participar y tener voz en este encuentro que va a encontrar justamente al sector público y privado. Y está buenísimo poder tener nuestra fresca y nuestra mentalidad de emprendedores ahí metidos en esa mesa. Ojalá que lo logremos. Idea. Te esperamos el próximo sábado a las 15:30. El domingo, Tu Mejor Idea en horario especial por las elecciones. Tu Mejor Idea. Aprovechamos el momento para invitarlos a todos los que más que quieran sumarse a la plataforma. Los esperamos en conquestrip.com y exploraconquestrip.com.